La obra es una puesta en escena que nos transporta al año 2030, donde Bolivia tiene su salida soberana al mar, sintetiza los logros de quienes asumieron el desafío y la urgencia de hacer conocer al mundo este injusto enclaustramiento, que dura cerca de 2 siglos. Es una acción dramática no exenta de poesía y humor reflexivo, donde 3 historias se conectan a través de 3 personajes, el Ekeko, un moreno y una ñatita o calavera. Así abrimos los grandes actos de este mes aniversario, este mes patrio, y bueno, esta obra se va a continuar exhibiéndose aquí en el campo ferial en estos días y después en Cochabamba el 5 de agosto. Asimismo, en la obra hay elementos que se toman de hechos reales, como el hallazgo de los restos de 2 soldados bolivianos que combatieron junto al ejército de Perú contra el de Chile en la batalla del Alto de la Alianza, sucedido el 26 de mayo de 1880 en la zona peruana de Tacna, o el caso del profesor chileno Alfonso Osadón, que fue despedido en mayo de 2017 tras proponer trabajar con el Libro Azul del Mar y repartir 45 ejemplares en su colegio allá en Chile. Un escenario futuro de un anhelo positivo del que todo boliviano espera, y ojalá esa obra teatral se plasme en el futuro. Tocan aspectos muy importantes de nuestra tradición, tocan aspectos que a uno le llevan a un límite de la emoción, haciendo un nudo en la garganta. El presidente Evo Morales, junto a representantes del alto mando militar y algunos ministros de Estado, asistieron a la presentación de la obra teatral titulada Marinita y el Mar, que fue escrita y dirigida por el reconocido dramaturgo David Mondaca.